Actividades para os nenos e nenas de Pontevedra conformarán o groso da campaña Suño Monumental, organizada polo Centro Comercial Urbano Zona Monumental. 5 prazas do Centro Histórico acollerán entre o 2 e o 29 de xuño obradoiros e xogos para dinamizar os espazos menos concorridos e animar os pontevedreses a achegarse aínda máis á Zona Monumental. O que tenemos que empujar a zona, que incrementar actividades e as prazas que de por sí non están llenas, é dicir, en la Herrería non hace falta hacer nada, en Cruz Enríquez ya non hace falta hacer nada, en la Verdura pouco, algo se pode hacer, pero hai outras plazas como Santa María que sí hace falta, vale? García de la Riega sabemos que hace falta, el mercado hace falta. Con Suño Monumental preténdese recuperar un inicio de tempada un pouco frouxo debido á climatoloxía. Pues cuando tenía que funcionar bien y mejorar bien las compras en periodos cuyos precios pues siempre son principios de temporada, que hay un margen, pues no funcionó por el tiempo y bueno, por los fines de temporada ya sabemos lo que pasa, ¿no? Con las rebajas, ¿no? que siempre se tiran los precios y va a peores márgenes. As actividades arrincan este sábado na Praza Méndez Núñez, cun obradoiro de maquillaxe, tatuaxes e globoflexia. E o habitual, o Se Mercamos Nós, que se desplazará á Rúa Serra o sábado 16. O venres 22 celebrarase a gran festa fin do cole, cunha pista americana, un circuito de karts, obradoiros e un ano máis a Festa da Espuma, na Praza Mugartegui, para a que se recomenda aos pequenos que acudan preparados como se fosen á praia. Concluirán o 29 de xuño cunha tarde de xogos con paracaídas, actividades predeportivas e xogos de relevo na Rúa Serra e un obradoiro de bonecos de papel en Curros Enríquez. Todas as iniciativas incluídas no programa serán gratuitas.